Vale, empezamos. ¡Hombre! Y empezamos además con un follow. Justamente, Judy Slayer. Muchísimas gracias por seguir. Joder, acabo de empezar y ya tengo un follow. Increíble. Muchísimas gracias, Judy. Voy poniendo ya la pantalla. De lo que va a ser el streaming. Ay. En este streaming y lo que será futuro, el primer vídeo de Pokémon Esmeralda para el canal de YouTube, va a aparecer abajo en el layout los nombres de los Pokémon. Y todos van a ir a colación del top. De la gente que más puntos tenga en mi canal. Vale. A ver si escucha todo perfecto. Vale, debe ir todo bien. Aquí, aquí esto, un momento. Vale, pues ya estamos. Voy a ponerme por aquí la lista de del canal. Así lo tengo a mano. Voy a sacarla. ¡Hombre, Mango! Vamos a empezar, Mango, justo Pokémon Esmeralda. ¿Qué tal, tío? Pues aquí en directo. Por cierto, Mango, al final lograste solucionar los problemas de dimensiones que tenías en tu streaming el anterior día que te estuve viendo y justo eso. Ah, perfecto, tío. Joder, qué bien. Pero todo esto se va a ver en el vídeo de YouTube. Y qué desastre. No pasa nada, hombre. Un directo de mierda. Nah, no te preocupes, hombre. Amarás, como todo, si ves que no te gusta ese directo que hiciste, Mango, lo puedes borrar. Y el que sí que empezaste, es que ya se vio bien, lo puedes mantener. Pero como veas, lo que tengo aquí al lado, por cierto, Mango, es la lista de la gente que está en el top de puntos de mi canal. Para así ponerle los nombres a los Pokémon. Por eso está puesto abajo las Pokéballs y un pequeño espacio. Que además es, estoy súper contento porque es mi primer layout que he hecho para Twitch. Y aunque es muy simple y seguramente haya muchas cosas mal y podría mejorar muchas cosas, me siento súper feliz de haberlo hecho de cero. Y haberlo configurado en OBS y todo. Por cierto, Mango, ¿qué tal se escucha el directo? Pues sí. ¿Qué tal se escucha el directo? El audio mío frente al del juego. A mí el OBS me explotó ayer con todo lo que le metí. Ah, eso tendrías que ver. ¿Cuánta RAM te está consumiendo? Porque consume mucha RAM el OBS. Se escucha perfect, mejor. Mejor dicho, el PC. Mejor el PC. A ver, yo ahí te recomendaría asignarle más RAM al OBS o meter más RAM a tu PC. Que es uno de los principales problemas de cuando abres el OBS. El OBS está al 90%, madre mía. Ya, yo, si vieras mis paneles Mango, los que tengo ahora, fliparías. Tengo no sé cuántos mil paneles abiertos, uno para cada Pokémon, uno para cada imagen. Tengo muchísimos paneles a la vez. 8 GB de RAM. Vale, sí, tienes que asignarle más RAM. Asignarle más RAM porque le cuesta si no. Bueno, vamos a empezar. Dejarme el chat aquí al lado también. Tanto el chat como la lista de los puntos del canal actualizada en el momento. Vale. En primera posición, por cierto, es Haring. Así que el primer Pokémon me va a poner a mí para que no haya discusiones. Pero a partir de ahí, todos los Pokémon van a ser la lista que tengo justo debajo del que pone Points Leaderboard.
Depende de si estáis en móvil o en PC, se ve distinto. Así que partida nueva. Vamos a darle. ¿Es un bot? Ha escrito varias veces en el canal, ¿eh? No en mi canal, sino en el de Alex. Es un bot. Metió 300 seguidores. ¿What? ¿Qué eran bots? Pues lo veré y luego lo baneo fuera de streaming. Si es así. Te lo juro, espera. Si es así, luego. Luego baneo eso fuera de streaming porque no es cuestión. Te paso un vídeo. Vale, sí, déjalo por aquí. Y luego me lo guardo porque. Bueno, me lo dejo aquí en una pestaña. Para luego. Y me lo veo, pero. Qué raro. Bueno. Estoy leyendo realmente a tanto el chat como el texto de Pokémon. Pero no lo estoy leyendo en voz alta. Me llama Bedouin, pero todo el mundo me llama Profesora Bedouin. Aquí tienes lo que llaman Pokémon. Un Lotad. ¿Me puedes explicar cómo tienes vinculado los cofres con los puntos de Stimlots? ¡Hombre, Alex! ¿Qué tal, tío? ¡Hola! Luego, si quieres, después de directo, Mango, te envío un privado y te digo cómo lo he hecho. Si quieres. ¿Qué digo? Puntos Steam Elements. luego te lo digo si quieres. Después directo por un privado. Eso. Aquí tienes lo que llamamos Pokémon. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Reincidente. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. A veces nos lo pasamos muy bien. Uy, te ha censurado una palabra. Ah, claro, te ha censurado el link. Ah. Mango. Creo que estás en el server de Discord. Pásamelo por general del server de Discord. Si no, el link. Ahí no te debería banear nada. También me lo puedo pasar por privado, como veas. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. A veces nos lo pasamos bien. Y nos ayudamos unos a otros. A veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro. Lento va. Pero a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho, hay multitud de secretos que rodean a los Pokémon. En mi afán de descubrir, he dedicado mi vida a la investigación. Listo, pa. Perfecto. Pues luego, mira, a ver qué pasa. Me marcho un rato y vuelvo. Ah, vale. Muchísimas gracias ahora sí por pasarte por Steam Mango. Tengo aquí. Un momento, voy a mover la lista de Stream Elements. Ahí, de la gente del canal. Porque no es cuestión de que me tape la gente que va a estar en el streaming. O sea, la gente no, los nombres que voy a tener que cambiar en el streaming. Por ahí, no me molestas. Y mi afán de descubrir he dedicado mi vida a la investigación. Oye, juego. A ver. Eso es lo que hago. ¿Tú quién eres? ¿Eres un chico o una chica? Soy un chico. Muy bien, ¿y cómo te llamas? Hipote 61. ¿Te imaginas? No, Tiro 13. ¿Cabe? Exacto. Sí eres, sí soy Alex. Sí soy Alex, a ver qué Pokémon te toca. Vas a ser el primer Pokémon. Bueno, el primer Pokémon que capture. No el primer Pokémon que me den. Y aparecer aquí abajo de donde está capturando Pokémon Esmeralda. Ah, sí, ya me acuerdo. Joder, ¿tienes Alzheimer? Tan joven. Tú te llamabas. Te acabas de mudar a Pueblo Raid, tu pueblo natal. O sea, Villa Raid, perdón. ¿A qué sí? De los primeros, vamos. Hombre, eres el top 1 del canal, Alex. Así que sí. De hecho, tengo pensado capturar de primeras un Ralts. Así que muy posiblemente te quedes en toda la aventura, Alex. En el equipo, porque Ralts es de mis Pokémon favoritos de esta generación. Vale, escúchame bien lo que te voy a decir. Bueno, ¿a qué sí? Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante, entra en el mundo de los Pokémon. Un mundo de ensueño, lleno de aventuras y grandes amigos. Bueno, ven a verme luego. Te espero en mi laboratorio Pokémon. A ver. Por cierto, Alex, luego quiero que veas en el streaming. A ver qué tal se ve eso. Meteré transiciones, pero ahora mismo no se mete transiciones a lo de las imágenes y textos. Así que de momento se va a quedar como está. Pero a futuro lo cambiaré.
Uy. Espérate. Oye, el juego me ha dejado de detectar ahora. Voy a poner un sumito, ahora vuelvo. Ok, Alex. Kilop, ya hemos llegado. Kilop, ya hemos llegado al cielo. Debe ser agotador ir en el camión de mudanzas con todos los muebles. Oye, mamá, ¿por qué cojones había un vibrador por ahí? Ah, ese es de tu padre. Pero si papá se fue hace tiempo. Se lo guardo como un recuerdo, podemos decir así. Bueno, este es Villarray. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vivimos. Es un lugar pintoresco, pero creo que se puede vivir aquí muy a gusto. Aquí, ¿cómo? Lo he leído mal, posiblemente. Y además, tienes tu propio cuarto. ¡Wow! Increíble, tengo mi cuarto. Entremos en casa. Es increíble que tenga mi cuarto, ¿eh? Fascinante. ¿Ves, Kilo? Aquí esto está muy bonito. Voy a poner los textos en rápido porque van demasiado lento. Los pequeñitos del servicio de mudanza hacen todo el trabajo duro y además... Ya estamos esclavizando. Y además recogen lo que ensucian. Es perfecto. ¿Y qué hacen con ellos? ¿Se lo comen o algo así? Kilo, tu cuarto está arriba. Ve a verlo, cariño. Papá te ha comprado un nuevo reloj. Ahora recuerdas este día. Pero si papá se fue de casa hace mucho. Mamá, no me lo recuerdes. No olvides ponerlo en hora. Vale. En fin. Mira una de inglés. El reloj está parado. Será mejor ponerlo en hora. Ok. De hecho. Más o menos es la hora. Ponerlo por ahí. No, es que de hecho está mal. Está muy mal. Son las 12. Además, lo tengo puesto para que vaya con el reloj del... Que vaya con el reloj de... ¿Cómo se llama esta? Ah, no me saldrá. Ah, del PC. O sea, que se sincronice si cambio o algo en el juego. ¿Qué no? ¿Te gusta tu nuevo cuarto? No, es pequeño. Bien, todo está colocado como debe ser. La cama está a 3 palmos de la pared. ¡Hombre, Alex! ¡Volviste! También he acabado la mudanza de la planta baja. Este servicio de mudanza de Pokémon es de lo más eficaz. ¿Son tus esclavos o algo así? ¿En serio? Oh, deberías comprobar que tienes todas tus cosas en la mesa. Por cierto, Alex, ¿qué tal se escucha? Que antes me dijo Mango que se escuchaba perfecto. Simplemente para rectificar, no que no me fíe de Mango. Al revés. Se escucha todo perfecto. Con tu oído avizor. Kilo, Kilo, ven rápido. Me escucho bien chévere, oh, increíble. Hello, hola, José. ¿Qué tal, José? Hombre. José, no sé en qué posición estará en la lista. La lista está abajo. Pero eso. No sé. Pero bueno, de momento estoy viendo que primero es Harry. O sea, primero es Alex. Luego uno llamado Friki Yolo. Luego Bubit. Luego Adri, luego el JC, y luego Chris, y luego Deco. O sea, los que se meten como tal en el equipo es el top 5 ahora mismo. ¡Ostras, Alex! Oye, Alex. Oye, Alex. Está en el 39. Uf, o sea, va a ser el Pokémon número 40 que capture en esta región, José. Bueno, aunque cuanto más... Está en el 39, me parece... No, me refiero en todos los tiempos, Alex. Es que el current aparece gente que ha gastado puntos y que no. Y gente que hace host y que no. En todos los tiempos es puntos de visualización. Que es el que me fijo. O sea, cuanto más tiempo estés visualizando, más puntos te dan. Que es el que yo me fijo. Para coger los nombres del canal. Mira, el gimnasio Metana. A ver si sale tu padre. Papá se fue, mamá. ¿Cuántas veces hace falta que te lo diga? Y desde el gimnasio de Petalia nos despedimos de todos. Oh, joder, ha sido rápido. Entonces... ¿En qué posición está? Pues no, qué lástima. Creo que estaba hace nada y se acaba de ir. Mala suerte. Ah, sí, una cosa. Uno de los amigos de tu padre vive aquí. Por cierto, Alex, si más tarde te quieres conectar a llamada en directo, estoy en el canal de directos, por si te quieres unir. Se llama Profesor Apadur. Vive aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo. Y presentarte, cariño. No lo veo. Nada, como veas, hombre. Como veas. No pasa nada. Oye, Alex. Esos puntos... Deseate para los directos de LOL o cosas así.
No, ah, digo que no veo a Josema. Puede ser que no haya estado más de 10 minutos anteriormente en directo. Puede ser. Porque ponte que esto es por tiempo visualizado y cada 10 minutos son 20 puntos, así que... Tú a lo mejor has estado un poco de tiempo. A saber. Por cierto, perdón si veis a veces, es que como cambio de escena, es para que me detecte el emulador, el mando. Aquí no está, por cierto, he ido para que veáis. Que lo que te dice mamá, que vayas a verle, no está nunca. Lo que hay que hacer primero es visitar a nuestra vecina. No voy a ponerle voces a todos porque me deja la garganta. Hola, ¿quién eres tú? Ah, ya. Tú eres Kilo 13 y te acabas de mudar aquí en Lázaro. ¿Qué tal? Nuestro retoño tiene más o menos tu edad. ¿Nuestro retoño? What the fuck? Se ha emocionado tantísimo cuando ha sabido que venías a vivir aquí. Ahora está arriba, creo. Hombre, no es que lo creas. Es que lo deberías de saber. Pero bueno, voy a ponerlo en rápido, que va demasiado lento el texto. Una Pokéball. Y ahí viene. ¿Quién eres tú? ¡Aya! Ah, perdón. ¡Aya! ¡Eres Club 13! ¡Te acabas de mudar! ¡Ya me llamo ahora! ¡Encantada! ¡Ya sueño con hacerme amigo de mi persona! No te voy a poner esa voz. Me duele mucho la garganta para hacerlo. Te vas a quedar con la voz neutral mía. Sueño con hacerme amiga de miles de Pokémon. De todo el mundo. He oído algo sobre ti, Kilo. Me lo ha dicho mi padre, el profesor de hoy. Mi padre está mayor, ¿eh? O Senil, porque no recordaba mi nombre antes. Tenía muchas ganas de que nos cayéramos bien e hiciéramos amistad. Qué tontería, ¿no? Se acabó de conocerte, Kilo. Eso sí que lo voy a imitar. Ahí va, se me había olvidado. Tenía que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes. Kilo, nos vemos luego. Ok, pues hasta luego. Que no la vas a ayudar, por cierto, lo voy a editar yo. Hola, la, 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 la. Fuera hay Pokémon que dan miedo. Puedo ir como chillan. Me gustaría ir a echar alguna ojeada, pero no tengo ningún Pokémon. ¿Podrías ir tú y mirar? Y luego me cuentas. Ah, de acuerdo. ¡Socorro! ¡Ayuda! Le cambio la voz, lo sé. Pero me hace más gracia esta voz. Oye, sí, tú, ayúdame, por favor. En mi mochila hay Pokémon. Usa una. ¿O Trico? Me encanta Trico y sus pre-evoluciones. Pero en esta generación lo siento mucho. Pero voy a ser full tipo agua de inicio. Así que voy a pillar Mamuski. Un zigzag salvaje apareció. Adelante, porque vamos a por ellos. Esto es un combate sencillito, o sea, para perderlo. Un mapache. Sí, a ver quién se llama así, ¿eh? ¿Capturaré un Zigzagoon? No lo sé. Posiblemente. ¿Quién se va a llamar así? Tampoco lo sé. Pero... eso. Hemos clicado 17 puntos de experiencia. Uf. Estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvaje. Cuando me atacó uno, me ha salvado, muchísimas gracias. Anda, si eres Kilo. Este no es lugar para charlas, así que vente conmigo a mi laboratorio. Por cierto, qué diferencia la velocidad de hablar ahora. Uf, se agradece. Vente conmigo a mi laboratorio Pokémon, vale. ¿Me quieres raptar uno? Pues sí, Kilo. He oído hablar mucho de ti y a tu padre. Me han dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Por cierto, va a ser muy irónico, porque va a ser Kilo 13, saca a Kilo 13. Pero bueno, no, de hecho, no le voy a llamar Kilo 13. Le voy a llamar Kilo 13 TV a mi Pokémon, en referencia al nombre del canal. Kilo 13 se va a quedar más como Minic. Un segundito, que se me ha ido esto. Ahí estamos. Voy a continuar.
Ay. Pero por la forma que... Pero por la forma en la que luchaste antes... ¿Sabes cómo agradecer? ¿Sabes cómo agradecer? Es que lo he leído mal. Mucha suerte, bro. Muchísimas gracias, Skyman. Por cierto, Alex, para que sepas, nada más empezar el directo, me ha empezado a seguir una persona. Nada más empezar. Ha sido increíble. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ah, y muchas gracias por salvarme. Quería darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. Está bien, pues sí. De hecho, estoy a 2 seguidores de poder ser afiliado del canal. O sea, afiliado de Twitch, perdón. Ya que estamos, ¿por qué no le pones un bote a tu Mudkip? Sí. Y se va a llamar. ¿Lo puedes escribir con el teclado? No. Vale. Uy. Se va a llamar Kiklop. Espera, a ver. Terez, Tibi. Uf, qué justo ha cabido. Ha cabido súper justo. Pues nada, estar. Uy, he pausado, perdón. Y ahí está, por cierto. Ahí se está viendo abajo el Pokémon con el nombre que le ha asignado. Te esfuerzas mucho y ganas experiencia. Llegarás a ser genial. Llegarás a ser un genial entrenador Pokémon. Mi retoño Aura está estudiando los Pokémon a la vez que me ayuda. Oye, Kilo, ¿y si vas a ver Aura? Yep. Estupendo. Aura se alegra, da mucho. Dile a Aura que no... Dile a Aura que no te enseñe. ¿Te imaginas? Dile a Aura que te enseñe lo que debe hacer todo entrenador. Ok. ¿Te imaginas, Alex? En vez de capturar un Ralts, captura un Zigzagoon. Y eres un Zigzagoon. Súper triste. Como no es el segundo en el canal. O sea, el segundo en el canal. Como no es el primero en el canal, pues eso. Sí soy. Mira, de hecho, Alex, voy a partir en la cara a Aura. Voy a levelear, porque como sé que va a llevar el opuesto a mí, o sea, si yo llevo a Mudkip, ella va a llevar a Trico. No es cuestión de que me reviente mi primer combate. Así que voy a hacer la táctica del cerdo. En 7 partes, sí soy, en 7 partes iguales. Sí, la voy a partir en 7 partes iguales. Hombre. La voy a dejar mirando para Cuenca. Vamos. Aura, te voy a explicar lo que es la diferencia de nivel. Ella con un Pokémon a nivel 5, yo con un Pokémon a nivel 7, ¿te imaginas? Una cosa así. O más. Por cierto, Alex, todos los iconos que ves abajo se actualizan, o sea, si mi Pokémon evoluciona, va a evolucionar también en el icono. Al igual que tu Pokémon o el que sea. Es indiferente. Todos los Pokémon van a evolucionar. En la parte de abajo también. No es una imagen estática. Vamos por ello. Vamos. Es que voy a poner. Voy a poner a. Un segundito. Justo en serio. ¿Qué ha pasado? Ahora sí. Y... ¡Ay! Se me ha ido esto. Por mirar una cosa. Ahí y ahí. No, ahí. Ya está, perdón. perdón. Es que tengo el WhatsApp web abierto. Y justo he recibido un WhatsApp. Menos mal que lo tengo muteado y no se ha escuchado. Hoy he sido precavido y he muteado... he muteado Google, no vaya a ser. Porque últimamente, los últimos dos directos que he hecho, ha sonado el volumen. Y incluso a mí, escuchándome por si acaso. Sí, por si acaso, efectivamente, Alex. Porque no es cuestión de que se escuche doble. Aparte, este ya que me he currado el layout de cero, incluso lo he reeditado. Que ayer, en el directo de ayer de Pokémon Unite, se vio el layout como en antiguamente. Que, en, por ejemplo, las Pokémon no estaban ahí, no existían, perdón. Los logos de YouTube, Twitter e Instagram estaba en la parte de abajo y mucho más grandes. Así que no me ha convencido esta mañana y lo he rehecho. Es que vamos a aplicarse la aura en 10.000 mitades distintas. Alex dice 7, yo digo 10.000.
De un golpe, ¿te imaginas? La mato. Eso sería increíble. Ay, esto es más monótono que otra cosa, porque ahora consta de un microfarmeo simplemente para explicársela bien. Y decirle, te voy a enseñar quién es el papu. Tú vas a saber quién es el papu, ya. ¿Soy a nivel 7? ¿Le parto ya la cara o subo a nivel 8? Tengo dudas. No sé si partirle la cara ya. Subir a nivel 8. Es que es muy tentativo lo de subir de nivel, ¿eh? Muy, muy tentativo. También puede ser un Lotad, Alex. Ahora que lo estoy pensando, porque también tengo pensado capturar un Lotad e intentar evolucionarlo a Ludicolo. Lotad es un Pokémon de tipo agua que tiene como un nenúfar en la parte de arriba. No es ninguno de estos, ¿eh? No es ninguno de estos randoms. ¿Te entendí? Evolucionar a Piccolo. ¡No! No, 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 no. Evoluciona al hombre primero y luego a Ludicolo. Con L. No Piccolo. Ludicolo. Vamos por ello. Ah, bueno. Pues sí, por cierto, incluso ya tengo... O sea, me puse a editar esto y ya que edité esto, edité la miniatura que va a ser para YouTube. Así que ya tengo la miniatura hecha y todo. Que eso no, ya para... Simplemente ya cuando acabe streaming, resubirlo, mucho más cómodo, para ser sincero. Mucho, mucho más cómodo. Bueno, para quien no conozca de Pokémon, estas son las enfermeras Joy. Están en todas las regiones y siempre te van a curar tus Pokémon en el centro de Pokémon. Poquito, te confirmo que no podré estar en llamada en este directo. Nah, no te preocupes, Alex. Total, luego por la noche también voy a hacer streaming. No sé si por la tarde y hacer una pequeña pausa. Y luego por la noche. Una pequeña pausa de 2-3 horas. Así que es. O sea, a lo mejor de después de comer para mí. Vuelvo a hacer directo. No sé si de Pokémon Esmeralda o de lo que sea. A lo mejor Hollow Knight o Dark Souls. No, Dark Souls no. Dark Souls lo tengo fijo para el sábado. Pero Hollow Knight o cosas así, sí. Así que puedo hacerlo. Yo no sé si hacer Dark Souls o empezar Fire Emblem. Acaba Dark Souls, ¿no? Mejor. Así acabas ya Dark Souls y ya en otro streaming de otro día ya empiezas con Fire Emblem. Pero esto, para quien no lo sepa, me refiero al canal de Alex. Pasaros por su canal. Está en la parte de abajo de mi Twitch. Que lleva a su canal y le podéis seguir. O suscribiros, si queréis. Vamos a darle. Ay, de hecho, mira, es que voy a subir a nivel 8. Que ya estoy a nivel 8. Le voy a explicar a Aura lo que es un Pokémon mamadísimo. Bueno, Alex, después volveré a hacer streaming sobre las... Sobre las 4 y media, volveré a hacer streaming. Así que si te quieres unir a ese streaming, Alex, perfecto. ¿Cómo lo ves? Y si no, tampoco pasa nada. O sea, estoy como en ese streaming, solito, tranquilo, no pasa nada. Ahí sí que podré... Ahí sí que no podré ni unirme. Podré a las 5 y media. O sea, a las 5, perdón. Sí, a las 5 voy a seguir en directo, por si te quieres subir. O sea, no va a ser un directo de media hora. O una hora. Acabaré... Eso sí, también digo, acabaré sobre las 6 y media. Más que nada para tener un gran descanso, porque si voy a hacer 3 directos en el día de hoy, prefiero tener descansos largos. Sobre todo ese último para ya por la noche continuar más. O sea, acabaré a las 6 y media y de ahí en adelante ya va. O sea, de ahí en adelante ya habrá streaming a las 10 de la noche de este mismo día. Bueno, yo creo que ya es buen momento. Por cierto, Adri, si quieres, estoy en el canal de directo, por si te quieres unir a llamada. Y, oh no, es verdad. Oh no, espérate, lo acabo de cortar, Alex. Acabo de leer a Adri y digo, me acabo de acordar. Oye, Adri, no, no, no. Por cierto, el primer Pokémon va a ser Alex. Adri, tenlo en constancia. Cagaste.
No hagas desaparecer a Alex, Adri. Me cago en su... ¿No era así? La madre que le trajo. Ay. Yo le mato. Un momento, voy a darle un cofrecillo a Adri. Yo le voy a... Yo, es que le mato. Voy a copiar el nick de Adri. Por Dios, que tenga mala suerte y no le toque las cartas que yo sé que le pueden tocar. ¿Por qué no me aparece el nick de Adri en Streamlabs? Voy a copiarlo otra vez. Usuario. ¿Ah? Adri, ¿por qué no me apareces en Streamlabs? ¿Tienes otro nombre en Streamlabs? No me deja regalarte cofre. No me parece que exista tu nick. ¿Qué nick tienes en Streamlabs? ¿Cuánto cuestan tus cofres? Mis cofres cuestan 200. ¡Hombre, Soul! Estoy en golpe de chancla. Kilo es porque Adri. Ah, vale. Muchas gracias, Alex. Claro, es que no, si me cojo su nick de Twitch y no me aparece. Ahí. Oh, shit. Ahí empezamos. Ahí tienes tu cofre, Adri. Dame uno a mí. Para eso están los puntos de canal, Show. Bueno, de hecho, mira, el que voy a regalar por este streaming, voy a regalar un código, un cupón. El que primero lo pille, lo ha pillado para él. Voy a ver. Oye, Adri, estás escribiendo mal el este, ¿eh? Es Redeem con dos cofres, con dos es. Es Redeem, no Redeem, así. Si lo dije antes ya. Correcto, como lo está escribiendo Soul, pero con la exclamación delante. Así que eso. Adri, relax. Por cierto, hay un descanso entre comando y comando. Correcto, pero quitándole el espacio delante. O sea, quitando ese espacio, o sea, es exclamación, redeem, espacio, cofre. Vale, este es el cofre que te he dado ya. Así que ya tienes un cofre en tu colección de Pokémon. Y madre de Dios. Ahí va. Oye, Adri. No puedo decirte nada, pero... Oye. ¿Cuántos cofres? ¿Cuántos cofres vas a canjear? ¿Así para dártelos todo un número definido? Uno, dos, tres... Espérate. Dos, tres... Tres cofres te tengo que dar más, aparte de los que ya te he dado. Vale. Pues... Uy. Te voy a dar... Ahí tienes. Adri. Ahí tienes los otros tres cofres que faltaban. Que el cuarto y otro 20. Solo puedo regalar 10 cofres por semana. Oh shit, Alex, me está pasando lo mismo que a ti. De lo de los cofres. O sea, el último cofre que he regalado, de hecho, es el de Adri. ¿Cuántos cofres tengo pendientes? Es que no sé cuántos puedo regalar. De hecho, voy a darte los de 1-1, Adri. Solo por si acaso. Ok, Adri. Sé que ha reclamado 4 cofres. No te preocupes. Ahí te doy uno. Ahí te doy dos. El tercero me va a dejar. No, el tercero ya no me deja. El último no me deja. Luego te doy los puntos de vuelta, Adri. Luego te doy los puntos de vuelta.
Porque no puede darme más de 40 cofres en un día. Ya. No, ni 40 cofres a la semana. Digamos que Steam Loot está limitado a 10 cofres a la semana de aumento. Oh, ya tengo cofres pendientes para Adri que darle. Carencias de padre y tal. Intenso, chaval. Adri, relaja, ¿eh? Que tú además estás también en mi top 6 ahora mismo de Pokémon. No te eches a ti mismo. No te eches a ti mismo, Adri. Que por cierto, el primer Pokémon que voy a capturar, tengo pensado entre un Ralts y un Lota. Por cierto, Adri, estoy en el canal de directos por si te quieres pasar. Bueno, vamos a continuar con Pokémon Esmeralda. Que... que ha habido movida en el chat. Y darle cofres a Adri y todo, pues... eso, carencias. Ya, mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, podríamos echar un combate rapidito. ¿Qué tipo de combate, Aura? Te voy a enseñar cómo entrenar Pokémon. O te lo explico yo. ¿Boba o qué? Está boba. No veo el canal de directos. Ya, es que es un canal privado. Pokeadri325 quiere que intentes imitar la voz de Bueno Momento Criquetón, ¿no? Ah. De hecho, esa carta, más que Criquetón, es el Pokémon contra el que me estoy enfrentando, Adri. Así que esa carta hubiera estado genial si te hubiera, si hubiera enfrentado a un Criquetón. Pero como no, tengo que imitar la voz de Trico. Así que, oye, no deberías decir... Por cierto, es una referencia al canal de Rangu. Aquí pone, elige un Pokémon. No, de hecho lo cambié. Tú puedes escribir, efectivamente. Ese no, no lo he quitado, pero... es imitar el Pokémon al que me estoy enfrentando en ese momento. No pone nada del que te enfrentas. ¿What? No se guardo. Ah, pues si no se guardó, te voy a devolver la carta, Adri, aún así. Pero... pero eso. Cartas canjeadas, te devuelvo la carta. Pero para que lo sepas, porque sé que quieres que imite la voz de Criquetún. Te lo mando por privado. Sí, sí, lo miro ahora mismo, a ver. Elige un Pokémon, bla, bla, bla. ¿What? Pues eso lo quité. Pues luego lo vuelvo a cambiar fuera de directo. Eso. Pero para que sepas eso, te he devuelto la carta, de hecho, Adri. Así que no te preocupes por eso. Sí, lo he visto, por privado. Pero Adri, luego volveré a hacer streaming a las 4 o 4 y media. Pues te quieres unir también. De hecho, la puedes echar. Buah, es que imitar alguna voz de algunos Pokémon van a ser duras. Sé que tú quieres que imite la de Criquetón. Lo sé, con todas las ganas. Pero eso, hasta noviembre no se va a venir, Adri. A Laura, te lo he explicado. Yes. Increíble. Hoy en el, como tal, no en el directo, somos 9 viewers. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias. Creo que ya entiendo por qué mi padre te tiene tanto aprecio. Por ejemplo, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Se ve que puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Bueno, bien, volvamos al laboratorio. Bueno, me iré con Soul. Ah, como veas. Como veas, hombre. Yo te decía por si te querías unir en directo. Pero, por mí bien. Igualmente, Adri, si Soul y tú os queréis unir al directo, ya que tú eres moderador en Discord, puedes unirte tú y Soul. Bueno, y puedes meter a Soul. A ver, Puchillena, por favor. Que te lo explico. Bueno, voy a tener ya dentro de nada las Pokéballs. Y se viene. Se viene el Alexander. ¿Quién es el top 3?
Se me ha olvidado quién era el top 3. Ah, vale, el Friki Yolo. No, Aura. Voy a curarme primero. Se me va la olla. No, no me acuerdo de quién es. Joder, llevamos 41 minutos. Y en Tepito y Flotas todavía no he hecho nada más que enfrentarme. ¡Hombre, Mango! ¡Has vuelto! ¿Qué tal, tío? Somos ya, no sé si 9 o 10 viewers. Porque esto tarda en actualizarse. No sé, o menos. Yo qué sé. Pero aquí me indica todo el rato 9 viewers. No sé si se ha quedado pillado o algo. Pensaba que no me... ¿Pensabas que no vendría? No, no. Yo confío, hombre. Somos 7. Ah, vale. Perfecto. Muchísimas gracias por decirlo. Que... Stream Elements con la configuración de OBS tiene carencias a veces. Kilo, ven aquí deprisa. Vamos al laboratorio. Vamos. Pero, ahora me disculpas un momento. Que voy a ver una cosa. Tengo aquí lo de los Pokémon. Uy, vale, por cierto, ya pasó que tengo lo de los Pokémon. Me aparece. No, somos 9, de hecho. Se me acaba de actualizar la página y somos 9 espectadores. Pues muchísimas gracias a todos, en serio. Lo que os está pesando por este directo. En 5 minutos vuelvo. Ok. Épica la plantilla que tienes para el juego y los Pokémon. ¿A que sí? De hecho, me estoy planteando, dado que me lo he pasado muy bien haciendo esta plantilla, hacer más plantillas, pero para todos los directos. Y cada plantilla distinta o personalizada. Por ejemplo, una plantilla, si juego el mayor el más, una plantilla con todas las máscaras. O objetos, o... Y que vayan apareciendo los objetos. O desapareciendo. En caso de que los pierda. O sea, plantilla personalizada para cada juego independiente que no tenga nada que ver, por ejemplo, Pokémon con Majora's o con Ocarina o con lo que me apetezca jugar en el momento. Joder, qué viciada, pa. ¿Qué viciada de qué? A ver si habla con el profesor Abedul, por cierto. Encima, como se está viendo el chat en directo, es una de las veces que más gente junto a ayer he tenido en el chat, porque ayer estuvo también Zanahoria el Destructor y todos estos que ojalá se hubieran visto en el chat. Eso fue increíble. Y a partir de ahora, todos los que tengan así este layout van a tener el chat habilitado para que se esté viendo luego cuando se suba a YouTube. Te dejo el streamer abierto para apoyar, pero voy a configurar una cosa de mis streams. Ok. ¿Qué pasó ayer? Ah, pues que ayer recibí 2 tremendas raids y batí el récord de mi canal de espectadores, siendo 13 por el nuevo récord. Porque al recibir 2 raids o host, recibí una raid en el LoL de 8 y luego en el Pokémon Unite por la noche de 5 espectadores. Me recuerdas a cuando empecé. Hombre, como tal, aunque no lo parezca, solo llevo 5 días streameando. Que sí, en el pasado streameé, pero fue hace 3 años. De eso ha llovido. Ha llovido mucho. Y he cambiado mi forma de hablar, mi expresión. Obviamente era muy niño en ese entonces. Y no editaba tanto como ahora. No tenía layouts, no tenía vinculada cosas. Todo lo que hacía era a mano. Era muy cutre todo, muy muy cutre. Y aparte tenía un PC muy chustero también. Me han dicho que has ganado tu primer combate, nada menos. Nada menos que contra Aura, muy bien. Aura me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Aura tiene un no sé por qué creía que la L era una exclamación. Aura tiene un largo historial entrenando Pokémon. Mira, Kilo, encárgate... Encargué esto para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. ¿Cómo subo puntos en el Point Leaderboard? En el Point Leaderboard subes de puntos en el total. Cada 10 minutos te da 20 puntos del canal. O sea, cada 10 minutos que estás viendo el directo te da 20 puntos. Ahí se va subiendo de esa forma. A la vez, si haces host o raid, recibes 100 puntos del canal. Kilo, mira Discord. ¿Qué pasa en Discord? Lo estoy viendo. Sí. Banealo. ¿Quién es, por cierto, Alex? Confírmame por el chat. Este pedilo por el chat. No hace falta que lo digas por Discord. Confírmame quién es el bot. Antes Mango también me mencionó que había un bot y que era host, si no me equivoco. Host 000. O algo así. Puede ser. Si no me equivoco.
El bot es de Twitch. Pues si es ese, Alex, banéalo. Ya que me lo has mirado. Y te mete como 50 por minuto. Ah, pues sea quien sea, Alex, dímelo por el chat por si acaso. Voy a ponerle el nombre a un Pokémon. Dímelo para cambiarlo, porque no es cuestión. Y aparte, luego le acabaré baneando también de Point Leaderboard para que no aparezca en la lista. Es un bot que no cuenta como seguidor. No, no, ya, pero que me refiero que si cuenta como viewer, en Point Leaderboard cuenta como viewer. Así que ahí me fastidia. Si veis el vídeo lo dice todo. No, ya, pero es que ahora mismo en directo no puedo verlo. Por eso digo. Escríbeme el nombre Alex por el chat, por si acaso, para no ponerle el nombre del Pokémon en cuestión. Que no es cuestión de que reciba el nombre de un Pokémon un bot. El top 2, o sea, el Friki Yolo. Vale, pues el Friki Yolo, obviamente, adiós. Luego le quitaré del All Times, o sea, se actualizará la tabla. Y también le quitaré los puntos de Current, por si acaso. Sí, de hecho, antes del directo vi que la Hot Girl from Oregon también era un bot, así que lo baneé también. Estoy baneando, ¿Ha vetado? Ahí está, vale, vale. Gracias, Alex. Muchísimas gracias. La Pokédex es un aparato de alta tecnología para registrar todos los Pokémon que avistas o atrapas. Mi retoño o aura no se separa de ella. Cada vez que atrapa a un Pokémon raro y registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. Ahí va, Kilo. Ahora tú también tienes un Pokémon. Una Pokédex, qué guay, como la mía. Yo también tengo algo para ti. ¿El qué? Obtuvo Pokéballs. Ok. Kilo puso Pokéballs en el bolsillo de Pokémon. Alex, se viene tu Pokémon. Ha vetado Anónimo. ¡Oibo! Gracias, Mango, por la raid. Muchísimas gracias, tío. Que además agradece porque aparte de raid, luego es host. Y si se pasan por aquí, pues oye, ni tan mal. Dirás, una raid de un viewer, da igual. Te hago el host ahora. No, 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 en serio. Ya con la raid ya está bien. Aparte, la raid creo que hace host a la vez. Momento purga. Haz momento purga, Alex. Haz momento purga. Llegó el momento. ¿Ha vetado a Another Viewer? Sí, ese le tengo ya vetado, Alex, del canal. O sea, no le he baneado, pero le he vetado de todo el resto de cosas. Pero si cuenta como viewer o cosas así, sí, mejor vétalo, porque no es cuestión de que sume sin sentido. No tiene sentido que cuente como viewer. Anonymous, también le vete esta mañana, por cierto, de Steam Elements. Vale, Commander Root, no sé ni quién es, no lo he visto nunca. Ese está en mi chat, pero no habla. No, ese sí que es un bot, ese sí que lo sé. Porque eso sí que lo he visto en un montón de vídeos para banearlo. Dankrit, vaya nombres, por cierto. Pero no, amigo. ¿Qué pasa con el bot? No, que hay un bot de Twitch que mete bots en tu streaming. Como viewers, y no es cuestión de que tenga bots en mi canal. Así que Alex os está vetando. Por eso se ve en el streaming que Harin ha vetado a tal. Que no sé si lo estáis viendo vosotros o solo lo estoy viendo yo. Es un bot que tuve yo. Correcto, ya lo estoy teniendo yo. Tío, muchísimas gracias, Alex, por vetarlo. Ah, el top 2, por cierto, del Point Leaderboard, omitidlo. El top 2 va a ser Bubit. Luego el top 3 es Adri, luego el JC. Así que se va a cambiar el orden de la gente. Solo tú de X. Solo, ¿cómo? Solo tú de X. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es un bot también el que es de X. No sé quién es de X. Este mismo atrapar un montón de Pokémon. Voy a rebuscar por todas partes porque quiero uno de cada. Si me encuentro con uno que me gusta, lo atraparé con mis Pokémon. Ok. Alex sigue vetando gente, o sea, bots del chat. Muchísimas gracias, tío, en serio, Alex. Dios, ¿cuántos bots hay? Sí, por favor, banealos a todos. No es cuestión. Kilo, ¿ya te has presentado al profesor? Sí, me ha dado esto. Pero eso es un consolador. Sí, pero también me ha dado esto. Ah, la Pokédex, vale. Oh, qué Pokémon tan bonito. Te lo ha dado el profesor, qué majo. Se ve que ha salido a tu padre. ¿Tienes mano con los Pokémon? Muy bien, tesoro. Si vas a ir de aventuras, toma estas deportivas. Con ellas, más que correr, volarás. Madre mía. Alex está haciendo la purga. Luego todos esos nicks los cogeré a Alex para vetarlos del Point Leaderboard. Solo por si acaso. Quiero... Estas deportivas te traen instrucciones y todo. Pulsa el botón B cuando las lleves
cuando lleve las deportivas para seguir pitando. Ponte las deportivas y empieza a correr por todas partes. ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Se me paró el directo. ¿Se ha parado el directo? ¿Se ha parado el directo? ¿O qué? Pensad que ya tienes tu primer Pokémon, qué contento. No se paró. Ah, vale, vale, vale. Vale, qué susto. A mí me va bien. No. Ahora va bien. Ah, vale, vale, qué susto. Qué susto me ha pegado. Digo, no fastidies. Pero antes se me fue. Ah. Ahí te veo, Alex, betando. Esto no se está viendo, por cierto, y ni se va a ver para YouTube. Pero es increíble. A mí no se me ha parado. No, no, ya, ya. Será cosa de conexión o cosa así. Sí, sí, ese ya está vetado. Tranquilo, ese que es el top 2 no, no va a ser un Pokémon. Es un bot. ¿Ese está en el chat? ¿Es un bot? Sí, es un bot. Pokémon, qué contento se va a poner tu padre. Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por casa cuando quieras. Adelante, cariño, atrapadlos a todos. Allá voy. Allá voy, madre. 10 personas, 11. ¿Cómo? ¿Cómo que 11? ¿Somos los mismos que ayer por la noche, Alex? Vale, acabé. Muchísimas gracias, tío Alex, por vetar a los bots. Muchísimas gracias, en serio. ¿Somos en serio 11 espectadores? ¿Me estás fastidiando? O sea, antes Mango, por cierto, para quien no sepa, me raideó. De los que vengan nuevos. Me guarda esta lista, me hará falta. Pues sí, por sacarse se pasan también por tu canal. No vaya a ser. Por cierto, Alex, recuerda que el primer nombre del Pokémon, al ser tú el top 1 de puntos del canal, eres tú. Ah, por cierto, Alex, pásame la lista si puedes por Discord para no poner los nombres de los Pokémon a los bots. Si puedes, por fin. Ay. Pásamela por Discord, por favor. ¿Puedo atar a los bots? Si los baneas, ¿ya está solucionado? Sí, pero del Point Leaderboard, no. En el Point Leaderboard los tienes que banear desde Streamloots. Por si tienen ya puntos del pasado, o si obtuvieron puntos, o si pueden volver a obtener puntos. Lo he dicho, Mango, si quieres luego te hago una llamada por Discord y te hago un pequeño tutorial de cómo se hace esas cosas. ¿12? En serio, somos 12. Sí, sí, perfecto. Ok. Somos 12 espectadores. Qué extraño. Pues estamos, de hecho, a un espectador de igualar el número de espectadores total que tuvimos ayer, que fue el récord del canal. Y a 2 de batir el récord. Y eso ahí sí que sería espectacular. Batir el récord de espectadores otra vez, Alex. ¿Te imaginas? Cada día voy batiendo el récord. 7F. Kilos famosos. Bajaron a 7. No, no, a mí me parece todavía que somos 12, ¿eh? No, se fueron los bots. No, 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 los bots ya están baneados hace tiempo, Adri. Sí, me acaba de medio bajar a 7 también. No sé. Los bots ya están todos baneados, Adri, no te preocupes. Un puchera salvaje. Aparte, lo que más agradezco, que es una de las cosas que más le gusta a Adri, y por una de las pocas cosas que haría streaming, pero no quiero hacer streaming nunca, porque no quiero. Es eso, lo de la interacción con el chat. Y a mí también me encanta eso. Los bots no dan views, ¿o sí? No lo tengo ni idea. Que eso que lo responda Alex, que eso es que tiene más idea. No quiero porque me da pere. Pues lo dicho. Porque no quieres. ¿Te da pereza? También. Una cosa no quita la otra. Alex, no voy a... Tranquilo, no vas a ser un Puchiena, Alex. No quiero que mi segundo Pokémon sea un Puchiena. Indiferentemente de que tenga tu nombre o que tenga el que tenga. Entonces, Adri... ¿estás? ¿En qué posición estás? Ahora que Alex ha baneado al Frikiyolo. ¿Eres el... Si Alex es el segundo Pokémon, Bubbit sería el tercero, tú serías el cuarto Pokémon. Curioso. Uy, minimizado sin querer lo ves, perdón. Ahí, ahí, ahí estamos. Ahora 11, épico. Joder. 13, ¿en serio? ¿Qué? Hemos igualado el récord de espectadores de ayer. Me gusta la interfaz, está currado. Sí, de hecho me puse a editarla esta mañana. Y en el directo de ayer se vio sin querer, porque hubo carencias en el directo de Pokémon de la noche. ¡Hombre, Tinky! ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo, tío. Oh, tío, no sé.
No asumo tu género por si acaso. 10, 9. Ah, ya están yendo. No pasa nada, no pasa nada, Mango. De hecho, cualquier... Ya simplemente con los que entran, salen, los que me ven, se agradece muchísimo toda la ayuda. De momento, tío. De momento, tú lo has dicho. ¿Qué tal, Tingui, hombre? Estoy... Voy a poner... Que ya lo he dicho varias veces, los nombres del Poi Leaderboard, que, o sea, los que más puntos tengan del canal por tiempo de visualización, van a ser los que vayan apareciendo. Van a ir por orden, tranquilo. Antes o después acabarán apareciendo todos los nombres, no os preocupéis. Ya sea ahora, en otro juego de Pokémon, o en este mismo, porque me da por capturar todas las Pokédex. No sé. Pero todos van a aparecer. Todos, todos, todos. Nada, entran y salen. Ya, es lo que tienen. Muchas veces pasa. O sea, entran, ven qué tal, y si les convence se quedan, y si no, se van. Pero bueno. De hecho, creo que Tinky vino por una raid que me hicieron ayer, la de 9 espectadores. O la de... No, fue la de... Tinky fue creo que la de 5 de la noche. Regala algún cofre, Kilo. Sé bueno. Luego, antes de acabar streaming, regalaré cofres. No te preocupes. Regalaré tanda de cofres. Que por cierto, aún así ahora mismo, tengo lo de los cofres bloqueados. Porque me limita el Streamloots a 10 a la semana hasta que sea afiliado de Streamloots. Hasta que no sea afiliado de Streamloots, me veo obligado a esa limitación. Y Adri, digamos que ha superado el límite. Todo culpa de Adri, ¿eh? Echad las culpas a Adri en el chat. ¿Qué necesita para ser afiliado de Streamloots? Creo que, que es que te canjeen un número de cartas. Creo que son 100 cartas en total, o algo así. Si no me equivoco, en tus streams. A la verga, ya, ya. Yo lo que doy es, porque quiero, es, en las de regalo doy cofres, no sé si daré de 3 cartas, de 1 o de 2. Canjear 100 cartas diferentes, a mí me quedan 2, ¿ves? A Alex está a punto de conseguir el afiliado en Streamloots. Es que le pasa a Alex lo mismo, tiene esa limitación. Mira, Alex, para que ya seas afiliado, luego en tu directo voy a canjear 2 cartas para que por fin ya no tengas límite de cofres. Y le puedas dar a Adri sus 37 cofres. ¿Cómo lo ves? Aprendí pistola de agua. Chévere. ¿Cuántos followers tienes? Alex lleva, creo que, un mes y pico streamando. Y tiene una buena cantidad, si tiene. Para mí, por lo menos. Que son 76 o algo así. Ah, por cierto, se me pasó una cosa. ¿El qué se te pasa, Alex? Oficialmente entrar a Pokémon no puedes negarte a luchar conmigo. Ah, vale. Gracias por vetar a Josh. 0000312. Razón, bot. Ahora sí. Muchísimas gracias, Alex. Lo dicho, si puedes, porfa, pásame la lista de los nombres que has baneado. Para también vetarlos del Point Leaderboard, para que nunca aparezcan. Y ahora que no aparezcan en los nombres del canal. Te pasé a Discord. Ah, vale, vale, perdón. No. Es que claro, como estoy en el modo streamer, no noto. O sea, no noto. No escucho las notificaciones, perdón. ¡A la verga! Vale, sí, lo estoy viendo. Estoy viendo esa tremenda lista. ¿Te la has pasado teta baneando en este directo, Alex? ¡Hombre! Alex divirtiéndose. Voy a banear gente. ¿Me puedes pasar esa lista? Sí, luego te la paso. Mango. No, no hay ninguna molestia. Y bueno, falta... En esa lista falta host 0312/. Que ya lo banearé. O sea, que ya lo banearé, que ya te lo escribí. Si no. Y no es ningún tipo de molestia, hombre. Alex, hemos estado a punto... He bajado otra vez a 9, pero hemos estado a punto de volver a batir un récord en el canal. O sea, de ser... En vez de 13, que es el récord, de ser 14. Por 1, tío, por 1. Hay muchas variantes de ese nick. Del host. Oye, no llego a entrar por Mango. No llego a enterar por Mango. No entiendo. Y se quedaba ahí. ¡Ah! ¿Cómo? No llego a entrar. No llego a entrar por Mango y se quedaba ahí. No entiendo. No entiendo qué has escrito, Alex. No llego a entrar por Mango. Adiós. ¡No! De focas.
¿Pasaste el vídeo del bot? ¿De los juegos por general? Ah, sí. Me pasó antes, de hecho. Que se lo di- le dije, pásalo por Discord mejor. Y así ahí se queda. Y me lo veo luego. Ya, me lo pidió él. Sí. Correcto. Más que nada porque, joder, no es cuestión. No es cuestión de tener bots nunca, en nada. Porque ni representan nada, ni, de, ni son de ayuda, ni ni nada en general. Los que de verdad son de ayuda son los que estáis pasando por el chat, los que se pasan por el streaming a ver. Eso sí que son de ayuda. Eso sí que es de ayuda. Los que hacen raid, los que hacen follow, los que hacen host, todos esos son de ayuda. ¿Tienen la página para eliminar bots? A eso me refiero. ¿Qué pasa, Mango? Tengo una lista de bots conocidos. De hecho, Alex, yo hace tiempo te pasé una lista de bots. Antes de que yo volviera a streamear. Y me la guardé por ahí. Si quieres, luego te la vuelvo a pasar, Alex. Son 15 páginas. ¡Hala! A ver. ¿Cómo? Me lo voy a pasar teta en mi rato libre baneando. ¿Bots? Ok. ¿No se puede hacer un barra ban y poner esas 15 páginas en resumida? Uy, he fallado mi ataque. Ah, no me bajes la velocidad. Ay, me da mucha pereza. Wulper. Y quiero capturar mi primer Pokémon. Y quiero que sea un Ranch. Yo utilizo una página para eliminar los seguidores de entre una y de entre una hora y otra. Yo eso todo eso lo haré fuera de streaming. Ahora los que ha baneado Alex, que estoy súper agradecido. Pues eso que se queda baneado. Así es más fácil cuando te meten muchos bots. Pues sí. Y no entiendo por qué, tío. O sea, sí, no ayuda. De hecho, a mí me fastidia más que otra cosa. Porque o yo, o Alex, o Adri, más que nada Alex o yo, tenemos que banear mods. O sea, bots, perdón, no mods. Es lo típico de temas espectadores. Pero eso no ayuda. A mí no me ayuda en nada. Sí, ni dan views, ya, por eso lo digo. Solo follow. Hay páginas para comprar follows espectadores. What the fuck. Eso es mucho autismo. Pero bueno. Lo sé por bots. Ah, increíble. Yo quiero en mi canal a la gente que da en contenido correcto. La gente a veces compra bots para un canal. Pues a mí que no me lo haga, me parece estúpido. Que no se gasten el dinero en esas cosas. Me parece una tontería gigante. Oye, me puede aparecer. Alex, ¿eres un Lotad? Es que no, quiero que mi segundo Pokémon sea un... sea un Ranch. Ya el tercero un Lotad. Pero el primero un Ranch. A mí me da igual tener a dos personas si sé que me van a ver. Correcto. Correcto. Toda la razón del mundo, Alex. Es que toda la razón del mundo que tienes. Pues ya que de verdad te va a ver y que pueden interactuar contigo o pueden escribir en el chat o cualquier cosa. En general. Oye, por favor, basta de Lotads. ¿Estás jugando a Pokémon Esmeralda o a Pokémon Rubí y Zafiro? ¿Cuánta gente con cultura hay en este canal? No es con cultura, sino más con principios o un poco de cabeza. De aquí. Aquí. ¡Oh, venga ya! Alex, se me resiste el Ralts, ¿eh? El Ralts que vas a ser tú, por cierto. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Pokémon mierdas. ¿Qué pasa? Que hasta que no sal... hasta que el bobo del otro no captura el Ralts, no puedo conseguir un Ralts, ¿o qué? Pokémon Esmeralda normal. Porque tengo entendido que hay diferentes tipos de juego. Del juego. Ah, no, como tal está Pokémon Esmeralda. Solamente existe Pokémon Esmeralda. Luego está Rubí y Zafiro, que son las dos versiones anteriores a ella. No quiero luchar. Lo que sí, luego lo puedes hacer random lock, lo puedes hacer nudlock. Puedes tener distintas modalidades del propio juego. Pero son modalidades, no es, el juego no cambia. No digo eso.
Es que me sale, no me sale la palabra. Eso, random, ¿lo ves? Pues eso. Yo, si eso quiero, mejor te guardas mi nombre para los Eevees. En este juego no sé si hay Eevees, Adri. Y si hay Eevees, no sé dónde se consiguen. Tranquilo, por cierto, no te preocupes. Si juego otro juego de Pokémon, va a ir también en ese orden. Va a ir en orden de la lista, así que toda la gente que ahora no esté en el top 1, top 2, top, en el top general, según se vayan moviendo posiciones, en otros juegos de Pokémon van a ir también apareciendo en esas posiciones. O sea, por ejemplo, ponte que en noviembre, que eso sí que va, sí que ya está fijo, fijada la fecha el 19 de noviembre, que es el lanzamiento de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Ese día, sí o sí, en cuanto empiece el streaming, miraré la lista y esa lista actualizada en el momento va a ser... ¡Hombre, Chris! ¿Qué tal? Va a ser la que reciba los nombres de los Pokémon. ¿Qué tal, Chris? Antes casi batimos récord de espectadores. Una hora tarde, no te preocupes, Chris. No te preocupes, de hecho, muchísimas gracias. Antes casi batimos récord de espectadores. Otra vez, lo batimos ayer por la tarde. Y hoy casi. Nos hemos quedado a nada. Hoy también hemos tenido 13 espectadores de máxima. Que me parece increíble, la verdad. Que vaya entre gente... No pasa nada. Nada, que no pasa nada, Chris, hombre. ¿Ha dicho 13? Sí, correcto, mi número favorito, de hecho. Y mi número de la suerte. Por eso yo soy Kilop 13. O sea, mi nick se lee solamente Kilop, pero es Kilop 13 realmente. Aunque en Twitch soy Kilop 13 TV. En todas las miniaturas aún así pondré Kilop 13 porque... Kilop 13 TV para mí no queda tan bien. TV solamente es en Twitch. Y por eso el Pokémon va a llamarse TV. Todos los Pokémon que juegue de primeras. Siempre el inicial va a llamarse con mi nick de Twitch. Pero nada más. Bueno, tendré que hacer la purga de mi canal también. Haz la purga, Alex. Se viene la purga. Oye, Alex, a este paso vas a ser un Lota, tío. Me estoy cansando de buscar a Ralts. Si no, haré el evento este que tiene que saltar. Y a ver si consigo a Ralts. No, Kilop, ten fe. No quieres ser Lota. 99% fe, 1% de posibilidades de no conseguirlo. Ya, tío, pero me cansa. Voy a, de hecho, voy a intentar hacer el evento que salte y que me confirme el propio juego. Decir, oye, aquí está Ralts. Y yo, vale, si está Ralts, ¿por qué no me aparece? Porque es que, de hecho, debería aparecer Ralts. No sé por qué no aparece. Hace poco me lo pasé en GameCube. Que, por cierto, posiblemente, no voy a decir que no, pero posiblemente, si a futuro consigo un adaptador SCART HDMI, transmite a juegos desde la GameCube. Ahí lo dejo. La calidad, no sé si afectaría. Creo que no debería afectar porque es píxeles. Por cierto, el host automático funciona. Confirmo. ¡Ah! Ha funcionado el host, por fin, Alex. El host de automático de tu canal de Twitch. Pues entonces, si funciona, no me tengo que agrupar. Aunque a mí no me ha saltado el host que me has hecho, Alex. Pero para nada. Y esta escena sí que tiene host. O sea, sí que esta escena sí que está puesto lo del host. No sé. Pero si me lo dices tú, pues oye, me hace feliz. Uy, no quiero luchar. La existencia. ¡Hombre, Soul ha vuelto! ¿Qué tal, Soul? De hecho, este directo, en parte me siento solo, pero en parte no. ¡Hombre! ¡Alex! Bienvenido a mi equipo. A ver, no quiero matarte. Oh, no te quiero matar. Voy a probar primero a capturarte. Yo quiero ser un Numel, en caso de que captures alguno. Eso va, Soul, según el orden de la lista de puntos del canal, o sea. Ya lo expliqué antes. En referencia al orden en el que estás en la lista, más arriba o más abajo, recibirás el nombre del Pokémon antes o después. Y depende del punto de la aventura donde lo capture también. Alex, bienvenido a mi equipo, compañero. Se viene un Alex al equipiño. Pues no es un nudo ni cosas así. Alex, te vienes al equipo, compañero. Ahí ha aparecido el Ralts. Todavía no tiene nombre. Se alegra. Has tenido fe y se ha cumplido. Eres un Ralts. ¿Quieres poner un mote? Sí. Va a llamarse... Ja...
Ting. Tu nick tiene nombres, ¿no? Sí, tu nick tiene nombres. 72. O sea, nombres, números, perdón. Estoy bobo. Lo quito bien, ¿no? Sí. Pues... ahí está, Alex. Ahí estás. Ya, esto es el tipo de spam definitivo. Ya apareces incluso abajo en los Pokémon, ¿eh? Con tu nick completo. Es el spam definitivo. No, pero de hecho, más que nada es... me da igual que sea spam o para publicitar los canales. Pero, oye, si en el top aparece que estás arriba del todo, es que me has ayudado mucho viendo los directos. Así que, si estás ahí, te lo mereces. Alex, ¿qué se siente ser un trapecio? ¿Cómo que un trapecio? ¿Por qué un trapecio? Alex es toda una ternura. Ahí tenemos a Alex. O Harry. Uy, voy a usarle gruñido para bajarle un poco el ataque en caso de que me ataque a Ralts. Y voy a cambiar a Mudkip. Va a ser un Gardevoir con Pito. Sí, de hecho en este juego sí, va a ser un Gardevoir con Pito. Pero, realmente, Gardevoir puede tener los dos géneros. Así que no pasa nada. No es un Pokémon Unitype. O sea, Unitype, de un solo... Unitype no. No tiene dos tipos. No, sino de un solo género, tiene ambos. Igual. A ver, ya, igual sí. Buenos días y buenas tardes. No, aquí no es de día. De hecho. Entonces, el siguiente Pokémon de la lista va a ser Bubit. Bubit va a ser la siguiente de la lista. ¿Te imaginas? Pues mira, Bubit. Es que me apetece tener un Puchiena también. Me gustan los perros. Así que, si consigo un Puchiena o un Lotat, va a ser un Lotat o un Puchiena, Bubit. Joder, antes lo digo, antes me sale. ¿Me puedo esperar? O me puedo esperar y no... estoy pensando. No, de hecho voy a intentar capturarlo. Si cuela, cuela. Y si no, me la pela. ¿Qué tal todo, Adri, Harry y Nichiro? Pues muy bien, la verdad. Aunque haya faltado la cara. No pasa nada, si lo he leído ahora. Vale. Todo bien, vengo de banear todo en este... en este canal. La verdad que sí. Ah, vale, unos cuantos. Uy, Me la va a explicar el Lotad como si casi contigo, Alex. No es un nudo, así que no te preocupes, Alex. No, por mucho que mueras, no desapareces de ahí abajo. Porque no dejo de tener Pokémon. Pero cuando cambie de Pokémon, yo qué sé, me veo obligado a dejar al Mudkip en la caja. Pues Mudkip desaparece de la banda de abajo. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Chris. Muchísimas gracias. ¡Hombre, somos 13 viewers otra vez! ¿Pero qué está pasando? Oye. ¿Qué está pasando? Me cae una Pokéball, por cierto. Ah, con sueño. Anoche iba a dormir temprano para hoy y me dormí. ¿Qué? Mejor que duermas bien, Chris, en serio. Pues nada, Alex. O sea, Alex, Babit, creo que es. Se me ha cerrado la lista. Bubit. Te quedas sin Lotat, ¿eh? Vas a ser un Puchiena a este paso. Voy a meter este Lotat. 13 viewers. O sea, ¿en serio estamos todo el rato a uno de superar el récord de espectadores? Me estaba vacilando Twitch. De hecho. Pero bueno, yo no quiero decir nada. Pero lo digo todo. ¿Qué bien funciona la baja latencia? Un segundo delay. Pues sí. Y esto tengo que probarlo cuando estés haciendo streaming, Alex. Lo de la baja latencia. Eso quiero probarlo. Para ver tu streaming hay uno a uno, así que me tengas que transmitir en Discord. Por cierto, Alex, a ver si aprendes algún ataque, ¿eh? Que ahora mismo eres un poco inútil. Solamente sabes, gruñido. Ay. De hecho, lo que estoy haciendo es para que puedas defenderte por tu cuenta, Alex. Quiero capturar un Lotad o un Puchiena.
A ver. Sí, 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 yo quiero un montón de pruebas. Yo voy a ponerme a capturar y empezamos a poner los mix. Y el tercer Pokémon es a... O sea, después de que capture a este Pokémon y sea Bubit, el tercero eres tú, Adri. Estoy en el secreto, pues os apetece. Yo también estoy, pero estoy en la zona de directos. Pues te quieres unir, Adri. O Alex, o... O alguien... Y si es así, o Alex o Adri, móvelle, porfa, al canal de directos. Si alguien se quiere venir al stream. Es verdad que no, no, voy a usarlo. Venga, con la Norbol. Pues nada, tenemos a Bubit. Va a ser un Lotad, Bubit. Curioso. Va a ser un Lotad. Momento. Que cojo lo del overlay. Copio el nick de Bubit. Ya está, lo he dado. Sí, sí, sí. Va a ser Bubit. Suena un poco mal ese nombre en parte. Pero. ¿Quieres poner un mote? Sí. Creo que es. Con minúsculas todo, sí. No es como Harry. Bubit. ¿Con T? Es. Adri, vete preparando el culo que eres el siguiente Pokémon. Eres un... ¿Sabes cuál te pegaría? ¿Slakoth creo que se llama? ¿Slakoth? El Pokémon de esta generación. Te pegaría muchísimo. Por la personalidad que tiene, me refiero. Que no lo cojo por la personalidad de los Pokémon, pero te pegaría muchísimo. A lo mejor eres un... no me sale el nombre, estoy bobo. ¿Cómo se llama este Pokémon? Me saldrá. No, no me sale, estoy poco. ¿Cómo se llama el Pokémon? Shroomis. Estoy bobo y no me salen los nombres. El Pokémon ahora. ¿No es de jugar con los Pokémon debilitados? ¿Quieres que me juegue? Sí, venga. Un poco paciente, será su momento, gracias. Misión cumplida, somos especialistas en muerte la forma de este Pokémon. A ver. ¿Qué ataques tienes, Bubit? Impresiona y gruño. Bueno, por lo menos puedes defender por tu cuenta. Algo es algo. Vamos a avanzar un poco con la historia, que no es cuestión de quedarse aquí pillado. Hola, padre. Hola. Bienvenido al mundo de los Pokémon. Ah, si te imaginas. Alex, tío, lo siento por decírtelo. Tu Pokémon a futuro va a ser muy útil, pero ahora mismo es un inútil de narices. No tiene más que gruñido, tío. Anda, si es mi kilo. ¿Ya habéis terminado con la mudanza? Me sorprende que hayas llegado aquí sin ayuda. Claro, esto es con un buen Pokémon. Buenos Pokémon, que tengo tres. ¿Entonces quieres entrenar Pokémon como yo, no kilo? Maravilloso, también es mi mayor deseo. Ay, qué asco de Blasco. Yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, sí. Tú eras Blasco, ¿no? Me voy a quedar con mis parientes... Perdón. Me voy a quedar con mis parientes en pueblo de Verdegal. Verdegal, perdón. Pensé que me sentiría solo allí, así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya veo, era retrasado mental. Kilo, ¿lo has oído, verdad? Sí, es retrasado mental. Ve con Blasco y asegúrate de que atrape un Pokémon. Ven, Blasco, te presento a mi Pokémon. Blasco recibió 15 segundos. Has recibido una puta mierda, compañero. ¡Hala, un Pokémon! Sí, es la mierda que tenía ahí de sobras. También te voy a dar una Pokéball, adelante. Solo una. Blasco recibió una Pokéball, nada más que una. Ahí me dan 5, a él una. Wow, gracias. De hecho, solo te doy una porque eres un retraso mental y me das pena. Si no, no te daría nada. Ya configuraré los cofrecitos y Steam Elements. ¡Oh, qué bien! Kilo, ¿de verdad que vas a...? Kilo, ¿de verdad vas a venir conmigo? No. Oye, no me fuerces. Esto es una cinemática. Yo no estoy haciendo nada. Me fuerza el juego. Si no, a este retrasado le dan por culo. Pobre Blasco.
Haciéndole bullying. Kirap, los Pokémon se ocultan en la hierba alta como esta, ¿verdad? Sí, vas a capturar el mismo Pokémon que tengo yo, por cierto. Vas a capturar a mi Alex. A mi Alex no hay más que uno, ¿eh? Solo hay un Alex. Que tengo yo. Que sepas. También te digo, qué ganas tengo de poner la webcam. Pero para ello ahorrar un poquito porque cuesta mucho dinero el croma que me quiero pillar. Por favor, observa a ver si lo hago bien. Es retrasado mental. ¡Guau! Ya lo sabía. ¡Guau, nevado! Y a ti esa es la primera, es que eres un hijo de puta. ¿Vas a enseñar la tu cam? Sí. Yo no tengo ningún problema en enseñar mi cara. Tú, lo que pasa es que yo lo quiero poner, pero con croma verde. Tremendo. ¿A que sí, Alex? Tremendo. Yo no tengo ningún problema de Alex o Alex. Ah, y todo esto ya me han visto muchas veces en Discord. Yo Discord siempre suelo poner la cámara, porque no pasa nada que se vea en el fondo, pero a mí en los directos me gustaría que se viera con un poco, o sea, con sin fondo. Por eso me tengo pensado comprar el croma y poner la webcam, para que así me sea más cómodo ubicar la cámara en distintas posiciones, sin tener que preocuparme de un marco o cosas así. De hecho, a mí visualmente, al tener así perilla, bigotito, esto, me echan más. ¿Qué es croma? No tengo ni idea. Croma es, digamos así, una especie de tela verde o cosa así, con el que la webcam me transparenta al fondo. Ay, en resumen, elimina todo lo que tenga detrás. Gracias a esa propia tela verde. También puede ser el color azul, clarito, si no me equivoco. Y también lo borra. O sea, al ser un monocroma, eso es monocroma azul o verde, se puede eliminar y queda muy chévere, la verdad. Lo he hecho, he atrapado a mi primer Pokémon. Kira, muchas gracias, volvamos al gimnasio. Ay, Blasco, qué guantazo te voy a meter cuando llegue para la liga. Para poner el fondo que quieras, más que poner el fondo que quieras, para poner el fondo transparente, o aunque sí, también puedes poner el fondo que quieras, sinceramente. Pero yo lo voy a utilizar para poner el fondo transparente. Y que quede bien en los layouts, en los directos. ¿Qué tal os fue? Gracias, muy bien, aquí tienes tu Pokémon. No, no, quédatelo, entiéndeme, es basura. Ale, ¿me aparece? ¡Uy! ¡Adri! ¿Adri? Estaba enseñándole a... Te escucho rebajo, Adri. No sé, pues... si en el directo se te escuchará igual. No lo sé. Escúchate en directo, por si acaso, por cierto. A ver. ¡Ah! Dios, vale. Has saturado. Según el OBS, me han puesto que has saturado un poco el audio. Vale, ¿qué te iba a decir? Uh-huh. Estaba con Soul, que quería que le pasase el pack de mods. Y pues acabo de explicárselo y ya se lo expliqué y ya estoy acá. Ya. Ah, vale. Chévere. Buena, se nos une un Adri salvaje en el directo. Pero no, porque no me das los IPs. Te paso un sitio donde se encuentran todos los IPs de todos los juegos de Pokémon. A ver, a malas, si quieres, te puedo retrasar y que vaya poniendo otros nombres. Ahora. Por cierto, es verdad, no ha aparecido. ¿Por qué no ha aparecido? Ah, vale, ahora ha aparecido. Bubit. Perdón, que no había puesto a Bubit. ¿Me perdí algo? No. Bueno, sí, Adri se nos unió al directo. Pero en audio. Eso y que se me había olvidado poner... A paz con el juego. Sí. Eso y que se me había olvidado poner a Bubit. Desayuno, una ración de... Y de entrante, un directo de Kilo. ¿Qué tal, Jota? Jota, antes casi batimos récord de espectadores otra vez. Igual que ayer me hicieron el raid. Hoy simplemente sin raid. Bueno, una pequeña raid de un espectador. Y un host a la vez de Mango. Y también de Alex. Y casi batimos récord de espectadores, sí, de 14. Pero me he quedado en 13, no de 14. Mi récord de espectadores actualmente es 13. Casi lo bato dos veces, por cierto. Vi el directo del LOL en referido. Sí, pues me quedé en 13, no en 14 al final. Me quedé viendo y fueron 13. Que lo vi cuando se resubió. La media. Me despido, señora. Muchísimas gracias, Mango, por pasarte, tío. Muchísimas gracias. Suerte en el directo, muchísimas gracias. En serio. Ah, pero eso. Y de hecho prefiero que me digas incluso la ruta. Ok, hasta ahora. Ah, vale, Alex también se está pidiendo el chat. Gracias por acompañarme. Pues entonces, ¿dónde se captura Eevee? Si quieres que te retrase, Adri. ¿Adri? Nah, se nos murió la Adri. Ah, vale, es que se han ensordecido. Vale, no pasa nada.
Anda, pero si ya vas 48 espectadores, seguidores, a... No os fiéis de lo de arriba, que a veces no se actualiza porque va volado. Porque es... No, sí, va volado. De hecho, yo lo que recomiendo es meterse en el propio canal y ver los espectadores que de verdad tengo. O sea, los seguidores que de verdad tengo. Porque a veces se suscribe a alguien y eso no sé por qué no cambia automáticamente. Bueno, abajo pone 47, pues son 47, no 48. Lo de arriba, lo de la meta de seguidores va un poco bola. Va un poco muy bola. Son 47, aún me faltan 3. Ya para empezar a poner VIPs. Y dentro de 2 días poder poner... bueno, si consigo esos 50 seguidores, poder hacerme afiliado de Twitch dentro de 2 días. Aumenta la cantidad automáticamente, pero si tienes que bajarla, tienes que hacerlo manualmente. Ya. Pero leña que en 2 días te han seguido 20. Ya. Y ha sido increíble. Pero increíble. La verdad. Gracias a vosotros dos, he logrado atrapar un Pokémon. Gracias a vosotros dos, he logrado atrapar un Pokémon. Prometo cuidarlo muy bien. Mi Pokémon va a ser mejor. Yo no he dicho nada, ¿eh? Uy, mi madre me está esperando, así que tengo que irme. Adiós, Kilo. Que te follen. Uy, bo. Ah, no puedes. Por cierto, tengo ahora mismo... Alex, que informe por el chat, para quien quiera reclamar cofres, los que vayan entrando nuevos. Porque tengo ahora mismo la lista de cofres bloqueadas. Son 10 por semana y se me ha bloqueado. No puedo dar cofres ahora mismo. No sé hasta qué día exactamente, lo tendré que mirar. Más que nada porque hasta que no me haga afiliado de Streamlabs, tengo ese límite de 10 por semana. Los mejores entrenadores tenían que hacer lo siguiente: ve a Ciudad Férrica y desafía a la líder de gimnasio Petra. Después ve a otros gimnasios Pokémon y derrota a sus líderes. Guarda las medallas que te den todos ellos, ¿entendido? Como yo también soy un líder de gimnasio, nos enfrentaremos. Ok. Pues nada, habrá que farmear points. Farmea. Algún día quiero. Pero eso solo será cuando seas más fuerte. Claro, por cierto, Adri, ya que quiere que sea Eevee, como Adri iba a ser el siguiente en recibir el nick, pero no quiere hasta que pille un Eevee, Jota, vas a ser tú el siguiente Pokémon que capture. O sea, bueno, pues nada, así como he venido, me tengo que ir a bajar al perrusque. Ah, pues nada, baja el perrusque. Por cierto, en este juego no hay Eevees, así que pues nada. Pues nada, pues entonces eres el siguiente Pokémon. Bueno. Entonces eres tú el siguiente Pokémon, Adri, y después de ti, Jota. Pero esto de que Alex sea un Gardevoir compito, me va a hacer toda la gracia, ¿eh? Pues eso. Pues mira. Porque claro, aún no está Gallade, entonces va a ser un Gardevoir compito. Correcto. Va a ser un Gallade todo afeminado y de repente, oye, quiero mi pito, mira. Ahí, con la voz de Alex. Hago un clip de Alex, o sea, de mi Gardevoir siendo Alex. Ah, y me tengo que guardar la carta del sonido de Pokémon para cuarta generación. O haré directo... O sea, a ver, no me entiendas mal. Si acabo edición Esmeralda, haré directo de Platino. Pero ya, si sale antes el este, pues eso. Porque sí o sí voy a jugar el Pokémon Diamante. Poco se habla de que el 7 de septiembre o así sale Sonic Colors, guiño, guiño, codo, codo. Bueno, pues eso, que me tengo que bajar el perrusque. Pues nada, hasta ahora, Adri. Pues nada, se nos vuelve a ir a Adri para bajar al perrusque. Disculpa, mira, justo como Adri. Déjame adivinar, por tu forma de vestir, se ve que entrenas Pokémon, ¿a que sí? No, soy un entrenador de bebés, de bebés. Se me da bien entrenar bebés para que jueguen al básquetbol, al fútbol, al badminton. Tú llámame en cualquier momento, ¿eh? Yo entreno bebés para ello. Ah, mira, retraso. Perdón. Claro que, quizá me equivoque. Efectivamente, soy de bebés. Te lo he dicho. Quizá me equivoque. No tiene mucha mugre encima. A ver, que sea entrenador Pokémon no indica que sea un puto guarro. Pero bueno. Así que debe de tener poca experiencia, o incluso ninguna. Te reviento, que te reviento. Me estoy recorriendo la región en busca de grandes entrenadores. Siento haberte hecho perder el tiempo. No, desde luego, el tiempo me has hecho perder. Bobo. Pues a ver. Es que no quiero enfrentarme todavía a entrenadores. Lo más que ve. Tengo por cierto una lista aquí de no sé cuántas mil imágenes. Con... O sea, tengo muchísimas imágenes. No tengo toda la Pokédex actualmente. La descargaré. Pero tengo muchísimas imágenes de los Pokémon. Y sus evoluciones.
Mira, estoy escalando poquito a poco. No es cuestión de... Porque... más cuestión no. Más que nada porque no tenía tiempo esta mañana. Me puse a editar esto, como bien dije al inicio. Y... a configurarlo en el OBS, a cambiar las cosas y... Se me echó el tiempo encima, así que... Dudo que avancemos tanto en la historia hoy. Para poner... los que me faltan en esa lista. Pero bueno, como todo, por poder puede ser. Y a lo mejor me toca buscarlo para descargarme el Pokémon en cuestión. No. Alex, ¿cuándo te vas a volver útil? Quiero que ataques. Solamente tienes la mierda de ataque. Que ni siquiera es un ataque, es que es increíble, qué asco. Pues nada, me toca luchar. Venga, Mudkip, reviéntales el culo. Látigo, en serio. Te lo explico, ¿eh? Bobo. Va, es que... Ni siquiera estoy usando pistola de agua, pero porque no merece la pena. Pero voy a usar pistola de agua y te voy a reventar más fácil. Falta daño, ¿que falta daño? Mira eso. ¿Cómo que falta daño? ¿Me estás diciendo en serio, Jota? Ahí tienes el daño. ¡Hombre, Alex por fin subió a nivel 5! ¡Joder, le ha costado! Por favor, aprende a placaje o algo. Bueno, sigue siendo inútil. Venga, los emoticones, Jota. De hecho, ¿qué ganas tengo de tener afiliado para empezar a poner yo emoticones personalizados? Y en cuanto lo tenga, de hecho, voy a ver... Algún día seré útil, ten fe. Tranquilo, tengo fe, porque sí que vas a ser súper útil, de hecho. Si no, creo que vas a ser el Pokémon más útil comparado con Mudkip, vas a ser mi Pokémon más usado, Alex. Y no es broma, siempre es mi Pokémon más usado, Ralts. Así que vas a ser mi Pokémon más usado, pero de momento eres la cosa más inútil. Pues nada, el siguiente de la lista es Adri, así que a ver qué capturo por aquí. Venga ya, tío. Venga ya. Me va a pegar tremendo sopapo, que me lo va a explicar. Por cierto, Alex, si a futuro las cosas buenas se hacen de esperar. ¿Te imaginas? Eres un... eres un dito. Y bueno, a ver, Jota, te voy a dejar en la caja, o en la caja, en la guardería para que hagas cosas bonitas. Lo siento a quien le toque dito, lo siento mucho. A ser el Pokémon prostituta, ese dito. No quiero, no quiero que llegue el momento, pero va a llegar el momento, porque lo sé. Pero a quien le toque Edito, lo siento por ese nick. ¿Qué ibas a decirme? ¿Yo? Nada. Vaya, yo que me ha salido, por cierto. No iba a decir nada. Pero posiblemente. A continuación... O sea, después de comer y descansar un poco, a las 4 o 4 y media, cuando haga directo, supongo que será más tirando a las 4 y media. Continuaré o con Pokémon. O sea, con este mismo gameplay de Pokémon Esmeralda. O con Hollow Knight. Uno de esos dos. Depende cómo me dé. Yo me voy a comer. Ah, que aprovecha Alex, tío. A ver si tu Pokémon se vuelve útil. Hasta luego, tío. A ver. A ver si se vuelve útil, porque madre de Dios. Tampoco quiero que sobrelevele Mudkip. No es cuestión. Pero para nada es cuestión. Vaya. Me lo como de bocas. Mira, me interesa. Iba por aquí capturar un Erzumis. Así que Adri posiblemente sea un Erzumis. O no, si encuentre un Nincadas. Y a lo mejor el Erzumis es Jota. A saber. Todo depende. Todo depende de cómo vayan saliendo los acontecimientos. Ah, de hecho también debería levelear a Bubit. Venga, Bubit. ¿Qué tal luchas? Estás al mismo nivel que el enemigo, así que... Que te baje la velocidad tampoco debería ser un problema. Aunque... No sé qué tal vas de daño. Con el impresionar. Más me baja la velocidad, tampoco me importa. Ya soy súper lento, así que... Tú sigue haciendo ese ataque. Que yo sigo volcándote. No quite una mierda. Ah, que sí, que sí, que tú sigue a tu lado. Purple.
Bubi, ¿te lo podrás hacer a base de impresionar? Porque si es así, va a ser alucinante. Nah, ahora empiezo a usar placas, qué asco. De hecho, como siga así, Bubi pierde. Un ataque más, Bubi sobrevive. Ya no sobrevive más que este ataque. Este es su último ataque. Casi, Bubi, casi. Casi. Uy, por lo menos no. Ah, casi. Falta daño. Sí, a Bubi le falta. Ahí sí que le falta. Ahí sí que tiene razón. Jota. A Bubi le falta daño. ¿En serio? ¿Y justo ahora me echas esto? Me cago. A Bubi sí que le falta daño, sí. Claro, que me estoy centrando mucho en el Ralts. O sea, en Alex, porque le hace falta también. Le hace mucha falta. Pero sí, tendría que centrarme un poquito también en Bubi. ¡Ah, oh, qué rabia! Pero para no nombrarme a mí, al inicial le llamaré eso. Inicial, y ya está, ahí se queda. Porque si no va a ser muy rayante tener que leer mi nombre en tantas cosas. O sea, leer mi nombre en el Pokémon, leer mi nombre en el entrenador. Que de hecho, tendría que haberle puesto otro nombre al entrenador. Pero tampoco se me ocurre uno, así que pues Kilo 13 y el Pokémon como mi canal de Twitch. Y ya. Dice puntos, experiencia, Wurpesa. Vale. No quiero cambiarlo. No hay ningún problema. Vale, así me lo cargo ya rápido, por mucho que no suba de nivel ni Ralt ni el otro. Por lo menos que suba un poco. Este para ya incluso casi one shotear. O one shotear. Afuera. Uy, casi. Casi. Pues muy poquito, ¿eh? Decía que lo tenés debajo. Ah, qué pena. Ah, qué pena. Estoy fallando un montón de ataques. Pero bueno. ¿Un WhatsApp? Vale, ahí estamos. Luchar. Uy. Acabo de pinchar fuera, así que. Luchar. Esa pistola de agua, aunque le mato antes. Con un placaje. Es lo mismo, sinceramente. Aparte, me tengo que ir al centro Pokémon para curarme porque estoy reventado. Por cierto, Jota, veo que te gustan mucho los emotes. Pero mucho. Pero esto es lo que he dicho al llegar. Que vengo de entrenar boxeo. Ah, vale. A eso te referías. Vale, con una pillada. Vale, entiendo. Ha sonado, es que ha sonado muy de calle. Últimamente, ha sonado ahí plan de. Sí, de calle, sí, del Bronx. Y ahora, pues me vengo al streaming. Suena algo así, no sé. No me preguntes. J de calle. J de te jodo. La vida. Imagínate una cosa así. Pasa rápido. Necesito curarme. Por cierto, voy poquito a poco porque tampoco me corre prisa. Quiero atrapar Pokémon. Me voy a tomar esta serie para futuros directos, que se sepa, más de chill que otra cosa. Te pillo y te arreglo. Y te dejo fino filipino. Oye, todo bien, Jota, en casa. Ay, se te va, Jota, se te va. Se te va más que a mí, tío. Bueno. Vale, eso me indica que no. Buah. Hacemos a Adrien Wingull. No, es que ni. En mi equipo titular, no quiero que sea un Wingull. Tú me bajas el ataque, pues yo también te lo bajo. Te bajas a Harin, que no me importa. JC táctico. Buah. Además de eso, táctico. Ay, JJJ. ¿Cómo te aburres? Que te he hecho, tío, a ver si algún.
algún día te pasa por aquí, aparecerá en un streaming, que no pasa nada, ¿eh? No tengo ningún problema porque aparezca tu voz en un streaming. A lo mejor tú sí, o sea, tú no quieres aparecer, que en ese caso lo respeto mucho. Pero, no sé, como cuando graba para YouTube en su momento. Lo mismo, pero en Twitch, streameando, aunque también va para YouTube. Esta vez sin grabar, sino por el propio stream. Antiparalizar, aunque me encanta que pone antiparaliz, porque no cabía en la época. El hombre entero. Pues macho, el que... vale, ya está, lo siento, Adri, vas a ser esto. De hecho, el que antes hayan... Hemos ido casi tres veces, 13 espectadores. Ahí, a punto tres veces de batir el récord, es duro, es muy, muy duro. El no batir el récord, tres veces. Que no pasa nada, entendedme, estoy súper contento con todo lo que se ha pasado. Andaluz, es el Pokémon Andaluz. Lo siento, Jota, no vas a ser tú. Es el turno de Adri. Además, con razón, porque Adri es muy eslaco. Me pega. F. Tranquilo, vas a ser el siguiente Pokémon. Eres el cuarto de la lista. Porque tengo que todavía banear a Friki Yolo. Porque es un bot. No es cuestión de que esté ahí. O sea, después de este streaming, voy a actualizar toda la lista de Poil de Edoport. Pues acaso, después por la tarde me da por continuar Pokémon. Adiós, Bubito. Cagaste. Pues si me da, lo dicho, por continuar luego a las 4:30 este directo o... Si no dejo Hollow Knight, pero indiferentemente de uno o de otro, no quiero que estén en mi lista de la gente que más... ha estado viendo en streaming, cuando ni siquiera cuentan como viewers ni han estado realmente. Si no es un bot que Twitch es en plan de hola, existo, y yo, adiós. Está feo, sí, está feo. Ah. Oye, ¿te puedes meter un poquito en la Pokéball, por favor? Por favor. Pues nada, casi. ¿Quién es el top 5? Ah, el top 5 es Chris. Pues Chris va a recibir el nombre después de TJ, que también se ha pasado por el directo antes. El Asa 35 Fasfoy 41 G4 Asfidolars Faf por ciento. Opino lo mismo, J. Por cierto, voy a mover. Un momento, vamos a ver la posición de las cartas. Porque queda muy extraño que esté ahí. Muy, muy extraño. Déjame. ¿Por qué no me deja moverlo? Bueno, luego lo moveré. Pero no quiero que esté ahí. No quiero que se vea en esa parte del streaming. Sino quiero que se vea arriba, donde pone Pokémon Edición Esmeralda. Aquí lo tengo. Cubre esa parte. No quiero que cubra el chat, nunca. Tío, pues Jota, a este paso, o hoy por la tarde o por la noche, que voy a hacer otros dos streamings más, o mañana, podemos batir récord o de espectadores, que eso es más difícil, o de seguidores, ya completando por fin eso, la meta que está ahí establecida. Que por cierto, un momentito, vais a ver cómo se actualiza en directo porque voy a cambiarla manualmente. Porque subir para arriba sí que sube solo automáticamente, pero hacia abajo nunca va. Ojalá lo pongan y lo actualicen para que vaya para abajo. Si es change. Vale. Ahí está actualizada la lista. De seguidores pinta fácil. Ni fácil ni difícil, sinceramente. Realmente, a mí, ya con toda la gente que estoy trayendo, me parece flipante. Y sobre todo, esto es como tú bien has dicho, Jota, que en dos días me haya empezado a seguir 20 personas. Es increíble, pero increíble. Y además, todas las personas que están pasándolo a gente, o mismamente que me hacen raids o host, esa gente se merece todo mi amor. Se merece mi corazoncito. Que de hecho, a esta meta no, pero a futuras metas tengo pensado... Ah, mira, ya está capturado. Tengo pensado hacer cosillas. Cosillas especiales o hacer cosillas especiales para el canal. Ya está, Slackot atrapado. Registrar en la Pokédex. Gracias, Slackot.
No. Los datos Lacos no. Los Lacos de Adri. ¿Quieres poner un mote de Lacos? Sí. Sí. Yo tengo aquí su nick, por si acaso. Me confundo. Un segundito. A ponérmelo en grande. A subirlo un poco más, que no lo veo. Ahí. Vale, es que tiene números también. Y además, cuando tienen tantos números, se me va seguramente alguno. A ver. Ahí estamos. Ya está. Pues. J, eres el siguiente. Me ha dormido casi todo el equipo, increíble. Eres el siguiente en el nick por orden de lista. O sea, por la gente que más tiempo lleva viendo mi canal. Eres tú, así que. A ver qué te toca. Supongo que muy posiblemente seas un Esrumis. Porque es lo quiero capturar. Y meterlo en mi equipo. Porque al ser tipo agua yo, tengo muchos counters. Y no tener un tipo planta en mi equipo es duro. Así que vas a ser un Pokémon tipo planta. Que va a envenenar y va a meter tremendos putazos. Y se va a cargar él solo, o por lo menos quiero que eso haga, al primer alto mando. Ya que el primer alto mando es tipo siniestro y se la va a explicar. Ese es Rumis evolucionado. Modo cagaste, correcto. Digo, no sé si aparecerás en la aventura, sí, no. Ahora mismo sí, todo en el inicio sí. En el final ya te digo yo que también. Porque ese alto mando, el primero, uf, al ser tipo siniestro, ¿cómo se la va a explicar? El Rumis. Pero eso. De momento sí te vas a quedar un buen tiempo en la aventura. Alex, no porque sea Alex, sino porque es un Ralts. Se va a quedar siempre, incluso puede ser mi Pokémon más usado, más que Mudkip. Ya que siempre me encanta usar Psíquico en esta generación. Está rotísimo. Está muy, muy roto. De hecho. Ok. Es que me está saliendo que Region Z. O sea, Region Gamer Z ha retuiteado mi tweet de estamos en directo y le gusta, y ojo, vale. En Twitter, increíble. ¿Qué narices? Vamos a enfrentar a los entrenadores que nos dejamos antes. Así Ral sube de nivel un poquito. O también puede ser un Taylor, J. Nah. El Taylor lo capturaré con uno de los últimos. Intentaré que sea de los últimos. Para abuelo solamente, para que sea mi putita de meos. Y ya está. En este caso, solo y únicamente abuelo. Y que sea de los últimos que ha visto en mi canal. O sea, que no sea de los que primero están, de los que más tiempo llevan viéndome. Porque no es cuestión. Sino de los que menos. O sea, que si solo aparece un momento, no es cuestión. Que por cierto, si no me equivoco, J, el único. Sí, vale. Perdón, no me estaba fijando en el chat. Iba a decir, porque en la tabla me aparece todo en minúsculas. Pero en el chat me aparece todo correcto. Así que, correcto. La única letra que tienes con mayúsculas es la E. Ostras, por fin te puedes defender, Alex. ¡Oh! ¡Qué felicidad! Mierda. No, no quiero Marrills, que ya tengo un tipo agua. Quiero que sea un poco equilibrado mi equipo. O sea, un agua, un fuego, psíquico. Aunque Ralts es normal ahora mismo. A futuro va a ser tipo psíquico. Pero bueno. Usa confusión otra vez. Uy, un segundo, hago otra vez. Perdón. Estornudos. No es cuestión de que aparezcan en medio del directo ni del vídeo futuro de YouTube. Yo no dudo que haga mucho más por hoy. Bueno, por hoy no. Por ahora, me voy a continuar un rato más. Supongo que llegaré a la siguiente ciudad. O sea, ahora me enfrento a los entrenadores. Llegaré a la siguiente ciudad y lo dejaré por ahí. No sé si llegaré a enfrentar a Petra. Muy posiblemente esta tarde vuelva a haber otro streaming de Pokémon. No confirmo nada, pero esta tarde posiblemente haya otra vez Pokémon. Y ya por la noche Pokémon Unite también. O sea, hoy va a ser día especial Pokémon. (Risa)
sea, dos directos de Esmeralda seguiditos. ¡Ostras! Y uno de Unite, que siempre... ya es por costumbre, no sé. Siempre hago directo de Pokémon Unite, una vez al día. Gruñido. Oh, vale. Sí, te voy a reventar. Vale, Alex ya se puede defender por su cuenta. Eso me gusta, por lo menos. Ya no es un personaje secundario de la trama. Sí, quiero cambiar. No es cuestión de que se me muera. A ver qué opina Adri en cuanto llegue. De pasear el perrusque. Del Pokémon que ha recibido su nombre. Quiero ver su reacción. A ver. Que además, por cierto, como tal no se ha ido de donde estoy, o sea, está simplemente en el canal de AFK porque le envió ahí. Más que nada por la detección automática que tengo en mi server de Discord. Que por cierto, os podéis pasar por el server de Discord, está en la parte de abajo del canal. En un link. Le pincháis y os lleva directo. Buf. Se envenenó. Pues no es cuestión, le vas a pegar unos pocos ataques, unos pocos impresionables más y... Bubit, te tengo que sacar de escena, compañera. Voy a probar a Adri. ¿Solo tienes bostezo, Adri, o qué más tendrá? ¿Tendrá arañazo, placaje, algo así? Observer, qué asco. A ver... Ah, tiene arañazo, perfecto. Pues bostezo de primer ataque. Solo por si acaso me continúo haciendo arañazo, no por otra cosa. Ostras, acabo de encontrarme las cartas de Pokémon. Las de los cofres. Ah, sí. Si te metes en... Si os metéis abajo, donde Streamloot, donde los cofres del canal y os metéis, podéis ver dos iconos distintos. O tres, depende. Ahora mismo creo que si no me equivoco hay dos. Están las generales del canal y están... me saldrá. Estoy bobo. Las generales de canal y las de Pokémon ahora mismo. Están graciosas. ¿A que sí? Por eso Adri ha canjeado tantos cofres de golpe. Luego le devolveré... Bueno, no le puedo devolver los puntos, pero se me quedan ahí en pendiente sus cofres ahora mismo. Así que tengo una lista ahí de cofres de Adri pendientes. Si se lo puedo devolver, se los devuelvo. Pero bueno. Sí, de hecho, la mayoría de directos que hago, Jota, tienen eso, lo de los Strip Loots. Por eso, Adri se estaba reservando esos puntos de canal, en vez de echarlos para otros directos, se los estaba reservando todos para cuando jugara a Pokémon. ¿Qué es lo que pasa? Juego a Pokémon, cague. Vale, está razoneando. Le debería matar de este ataque, de hecho. No debería sobrevivir más. Correcto. Está obvio. Obvio. Bubit subió a nivel 4. Pues mira que bien. Ni tan mal, Adri, ni tan mal. Hay una carta. Ay, el veneno. Hay una carta, de hecho, que es ultra rara que toque. Pero ahí está, que es que libere uno de mis Pokémon. Eso es duro. Porque es como liberar a una persona. Por cierto, no sé. ¿Qué le está pasando? No se ha vuelto a actualizar con el quinto Pokémon, que es Adri. Un segundito. A ver. Voy a cambiar esto. El quinto Pokémon. O sea, el quinto no, el cuarto Pokémon, perdón. Que diga. A ver, el icono, que esto se lo tengo que poner. No sé por qué no se me olvidó. Ahí. Vale.
Ahí estamos. Se me ha olvidado completamente. Pues ahí está, Adri. Está bien apareciendo el menú. Vuelve cuando quieras. Ok. Se me ha olvidado, pero completísimamente, no sé por qué. Solo me lo tengo que poner en un recordatorio o algo así. En un post-it, aquí en toda la pantalla, en plan de, acuérdate de poner los Pokémon. Porque se me va la olla. Como no tenga alguien diciéndomelo, se me va completamente. Mira, es que de hecho, vamos a dejar llegar a la otra ciudad para otro directo. Y este le vamos a ir dejando por aquí. A todo este Tylou. Y por aquí se queda. Que ha estado bien, la verdad, Jiro. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Quiero que estoy pillando yo seguidores hablando en tus directos. Ah, mira a ver si son los bots que comentó antes Alex y Mango. Puede ser eso. Luego si quieres te miro. Y si estás pillando seguidores reales, pues oye, mira, ahí está. Ahí tiene, una recompensa por estar chateando en mi canal. Vamos, confusión. Pero vamos, si quieres luego lo miro y te digo. Vamos a dejar el directillo de ahora. No sé si de hoy, pero sí de ahora. Por aquí. Voy a confirmar que no pasa nada. Porque... Pero bueno, pues nada, vamos a dejar el streaming por aquí. La verdad, tremendo streaming. Casi 2 horas de streaming ha sido. 1 hora y 57 minutos. Así que, la verdad, me ha cundido, no me ha cundido mucho. Aunque 2 horas te ha cundido, sí. Pero luego en el Pokémon no me ha cundido, la verdad, nada. Así que nada, el directo se queda por aquí. Luego por las 4:30, sobre las 4:30, voy a hacer otra vez directo. Será también de Pokémon Esmeralda. Ahí creo que sí o sí se va a unir tanto Alex como Adri. Adri creo que puede estar confirmado. Alex no se sabe. Así que nada. Muchísimas gracias por todos los que habéis pasado. Casi batimos 3 veces la meta de espectadores, siendo 13 viewers. Ha sido increíble, la verdad. Muchísimas gracias por el apoyo a todos. Y nada. Hasta el siguiente intro. Y, por cierto, casi se me olvidaba. No, hasta el siguiente intro todavía no. Voy a raidear a alguien. Alguien que esté jugando Pokémon Esmeralda en español, a ser posible. A ver, vamos a hacer una pequeña raid antes de desconectar por hoy. Vale, uno que tiene un espectador. Oye, para que se alegre un poco. Vamos a alegrarle el día. Vale. Vamos a alegrarle el día a alguien y vamos a hacerle feliz. A ver, el chat de mi canal. Ahí. Quedaos que vamos a hacer feliz a alguien. Y sobre todo, que se lleve una alegría y un sustip de mi parte. A ver. 2 segundos. Ahí está la palabra.